buenas tardes, buenas noches a esta primera edición, primer episodio de Vuelo Nocturno 2024 Podcast. Para todos ustedes en Spotify y en YouTube pueden escuchar este programa. Mi nombre es Hugo Lobo y semanalmente traeré 50 minutos aproximadamente de música de todos los tiempos y de todo el mundo, de mi colección en vinilo, para compartir con todos ustedes. Nos pueden seguir en nuestra red social Instagram, que es @vuelonocturnoam870, como estos dos últimos años en Radio Nacional y para todo el país, lo que fue el 2023 y el 2022. Y desde hace 17 años en Radio Atómica también. Esta vez y este 2024, inaugurando este podcast semanal para compartir música con todos ustedes, que espero que sea de su agrado. Sin más, empezamos en estos primeros minutos de vuelo para volar al año 1965 y encontrarnos con esta agrupación, con este cuarteto llamado, con el nombre de su líder, Smokey Robinson and the Miracles. Los Smokey Robinson y los Miracles, que después de su partida como solista, siguieron ellos como trío, que en algún otro episodio escucharemos. Este disco, editado en 1965 por Tamla, este sello que acobijó a muchos artistas de soul de los 60, después fusionado con Motown, se llamó Tamla Motown, pero en esta época todavía era Tamla. Este disco, como decía, editado por este sello en 1965, se llama Going to a Go-Go, y la canción que vamos a escuchar le da el nombre a este disco. Así comenzamos este podcast Vuelo Nocturno para toda la gente. Espero que lo disfruten. Robinson and the Miracles haciendo Going to a Go-Go, lo que le da
el nombre a este disco. En el año 1975 el sello London edita este disco de este gran cantante que tuvo la música, llamado Al Green. Este disco llamado Viviendo por Ti, la canción que vamos a escuchar se llama Home Again, en casa otra vez. Así suena Al Green en este Vuelo Nocturno podcast. Lo disfrutamos. So good to be home again, where you don't have to shed a tear. And it feels so good to be here. Late at night, when the stars outside are shining bright, it's the only place that really feels right. Oh, mama, to be hooked up tight with you. To love someone on a rainy night, to give up your shame, to home is all right. Home again, you can't wait to unlock the door. Be yourself and don't put on a show. Hey, after all what it's all for. Face, just to melt into your warm embrace. Nothing on earth can take your place. Oh. Esto es Vuelo Nocturno Podcast 2024. Otra banda importante, formados en 1974 en el Reino Unido, en Londres específicamente. Una banda que se hizo muy conocido, jamaiquinos residentes en Londres, como cuenta la historia de esta música también a partir de los años 60. Se hicieron muy conocidos haciendo de soporte a bandas como Dennis Brown, Delroy Wilson y Ken Wood, y también hicieron de backing band de estos tres artistas a los que estoy nombrando, y sacaron tres discos en el 78, en el 79
Y entre el 78 y el 85 sacaron 4 discos. Su tercero es este disco que se hizo muy conocido, editado por Mercury Records, por una canción llamada Amigo, que no es la que vamos a escuchar, sino esta canción llamada Losing Game, con un sonido jamaiquino inglés, muy típico de los 70, como Dennis Brown en su momento, como Ken Button, Dinroy Wilson, quien acabamos esos tres artistas de nombrar, Matumbi, ese estilo de reggae 70s, que es lo que vamos a escuchar, Black State haciendo Losing Game, así suena, Un Vuelo Nocturno. Esta tarde, esta mañana o esta noche, según cuando lo estés escuchando este podcast y este Vuelo Nocturno podcast. Un gran percusionista y baterista panameño, pero viviendo en Estados Unidos desde muy corta y temprana edad, que se hizo conocidísimo por ser sesionista de un montón de bandas, pero particularmente es un músico solista, baterista principalmente y percusionista también. Ha grabado discos con La Fania y un par de otros proyectos salseros, este músico panameño que se hizo muy conocido
siendo baterista también. Estoy hablando de Billy Cobham, este gran talentoso que nos trae este disco que vamos a escuchar en esta ocasión, editado por Atlantic en 1976. Un disco que trae adentro en las canciones músicos como, bueno, el mismo Billy Cobham, por supuesto, en la percusión, sintetizadores, en la guitarra, John Scofield, entre ellos, por ejemplo, Randy Brecker y Michael Brecker tocando trompeta y saxo, los Brecker Brothers, y un montón de música, Tom Malone en el trombón también, un plantel increíble con este discazo que se llama A Funky Tide of Things. Y la particularidad que tiene este baterista, como muchos otros de la época, es que uno, si escucha el disco, tal vez no se da cuenta que es un baterista solamente. El concepto de esta clase de músicos siendo bateristas, la orquestación y lo que pasa con los otros músicos es algo increíble. Billy Cobham entonces nos trae esta canción llamada Por Diosero en castellano y Sorcery, su nombre original en inglés. Así suena el gran Billy Cobham en este Vuelo Nocturno 2024, primer episodio. Come on.
Band sonaba recién haciendo Sorcery. Espero que lo hayan disfrutado. Tremenda la sección de vientos, tremendo el solo de guitarra también, con quienes nombré anteriormente. En este mismo sello, Atlantic, editó este disco de este gran flautista llamado Herbie Mann. Un flautista más que interesante, nombre original Herbert Shai Solomon, Herbie Mann, conocido. Este flautista de jazz fusión especializado en la combinación de elementos del funk, el soul y el pop con la música afrocubana. Esto lo distinguió, y este estilo que también se ha influenciado a un montón de otras generaciones y otros músicos un poco más rockero, o bandas como Barrabás o como Santana, Carlos Santana, el gran Carlos Santana. Herbie Mann edita este primer disco llamado Latin Fever, y la canción que vamos a escuchar se llama Harlem Nocturno, que es un clásico de clásicos de Ear Hagen. Así suena este particular estilo de este flautista increíble llamado Herbie Mann, y el disco llamado Latin Fever. Lo disfrutamos. Clásicos a su estilo particular. Otro gran músico que tuvo la historia de la música es el gran Dave Brubeck, conocido por este hitazo, el más conocido, llamado Take Five. Estoy hablando de este gran pianista y con su cuarteto y este disco llamado Time in Outer Space, Tiempo en Otro Espacio. El gran Dave Brubeck nos trae esta canción llamada A Living For. Así suena en este vuelo nocturno, primer episodio 2024. Lo disfrutamos juntos. Dave Brubeck. Thank you.
Llamada 11-4, esto es, ya llegando al final de este vuelo, Vuelo Nocturno Podcast 2024, primer episodio. Un gran clásico de clásicos que supieron interpretar maravillosamente Ike and Tina Turner, esta pareja conflictiva, pero exitosa, por supuesto, todos los laureles para la gran Tina Turner, pero esta canción que ellos hicieron muy conocida y varios intérpretes más también, se llama Proud Mary y la agrupación a quien vamos a escuchar interpretándola se llama Spiral Staircase. Así suena este clásico de clásicos en estos últimos minutos de vuelo en este podcast 2024. For a job in the city, said working for me every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way it might have been. Big wheels that keep on turning, said primary keep on burning, child. In Memphis, they pumped a lot of trees down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I used to ride on a riverboat tween. Big wheels that keep on turning, said Proud Mary keep on burning, child. La
clásico de clásicos para terminar estos últimos minutos de vuelo en este podcast 2024, primer episodio que espero que hayan disfrutado. Y nos vamos a despedir con esta agrupación llamado Harold Melvin and the Blue Notes, este disco que hacen un featuring con Tudor Pendergrass. Harold Melvin and the Blue Notes, varios discos en su haber. Esta banda oriunda de Filadelfia y este sonido clásico de Filadelfia, editado en 1975 por CBS, nos trae este temazo llamado We Are All My Friends. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio 2024 que prometo semanalmente ir haciendo diferentes episodios para que vayan disfrutando, conociendo artistas que quizá no conocen. Me lo pueden hacer saber a mi red social, @vuelonocturnoam870, o a la mía personal, que es Hugo Lobo. Hasta el próximo podcast, la semana que viene, episodio número 2. Nos despedimos entonces con Harold Melvin and the Blue Notes haciendo We Are All My Friends. Hasta la próxima. Used to have lots of fancy clothes and drive a big fine Cadillac, not knowing all the time I had these things. My friends were stabbing me straight in my back. No, 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 even had a house there out there in Beverly Hills. I was moving so fast, y'all, I didn't even have time to worry about paying my bills. Changing. My life started rearranging. Now I'm all alone. All the friends I once had, I don't have anymore. So somebody tell me, yeah, where are all my friends? I can't find nobody. Where are all my friends? Hold on. Take my friends out everywhere I went, but I used to tell them that y'all ain't got a spin of reaction. I used to have lots of money, I had them in big old stacks. I used to litter my clothes, but they never, never, ever, never, never brought them back. Now I don't have nothing. I'm so all alone. To come out of the bottom of my heart, 'cause I thought you were a friend of mine. But it seemed that you didn't even give a damn about me.